La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que el pasado 16 de marzo concluyó la convocatoria 2023 para el directorio de expertos del sector gastronómico, instrumento que contribuye al fortalecimiento de la identidad y diversidad gastronómica del Caribe mexicano, mediante la integración de personas físicas con experiencia y actividad vigente en el sector. Son alrededor de 15 cocineros los que... No cocineros, expertos del sector gastronómico, porque tienes desde chefs ejecutivos, tienes cocineras tradicionales, tienes chefs instructores. La intención de este directorio es poder generar iniciativas o desarrollar iniciativas en torno a la estrategia de fomento a la gastronomía. Estamos ya planeando, por ejemplo, el recetario gastronómico del Caribe mexicano, y justo queremos que ese recetario, quienes participen, sean estos expertos del sector gastronómico. A través del Comité de Fomento a la Gastronomía de Quintana Roo se lanzó esta convocatoria a principios de año. Entre los requisitos que se solicitaron, era importante que se contara con el Registro Estatal de Turismo para que puedan tener una serie de beneficios como posicionamiento de producto y servicios, acceso a programas institucionales, participación en ferias y festivales, así como promoción de eventos particulares. Es una convocatoria que de manera anual se va a estar abriendo. Que tengan experiencia comprobada en el sector, y uno de los requisitos más importantes que sus empresas o las empresas donde ellos laboren tengan su registro estatal de turismo. Es básicamente eso. En el caso de cocineras tradicionales el esquema es diferente porque no necesariamente forman parte de una empresa, como lo es el caso también de los chef instructores, donde son profesores de universidades que básicamente están interesados en la materia y que se suman, pero que no son sujetos obligados al registro estatal. Se reconoció que por el momento hay poca participación, pues todavía hay cierto desconocimiento de los beneficios de este tipo de programas. Por ello, la idea es que cada año estarán lanzando dicha convocatoria. Son dinámicas que entendamos no existían, que muchas veces hay cierto desconocimiento respecto de los beneficios que puede traer consigo el tema. Justo la próxima participación de los expertos del sector gastronómico se va a dar en el festival turístico que se va a dar en el Paseo de la Reforma en el marco del Tianguis Turístico de México. Entonces, sí creemos que conforme se vayan enterando de los beneficios, pues también crezca el interés por formar parte de este director. El turismo gastronómico tiene un gran potencial en Quintana Roo y mediante diferentes estrategias y proyectos se está promoviendo e impulsando para no depender únicamente del atractivo natural o cultural, para que de esta manera el Caribe mexicano sea un destino líder en este sector. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Silvia Fernández.